Flaco favor le hemos hecho al mundo al no tratar por igual a las escritoras y a los escritores. Hasta hace no mucho, cuando se hablaba del cuento fantástico en México, no se nombraba de bote pronto a las autoras que incursionaron en ese género, sino a sus contrapartes masculinas. Amparo Dávila fue una de estas escritoras que, para nuestra fortuna, logró sobrevivir al canon literario. Nacida en Pinos, Zacatecas, en 1928, tuvo una infancia extraña en ese pueblo que casi se confundía con el polvo, en una casa que parecía poseída de frío y de miedo, cerca de un cementerio. Las caravanas fúnebres, recuerda la escritora, desfilaban en todo tipo de transportes frente a su casa, y los deudos y sus sollozos eran parte del paisaje. Llegada a la Ciudad de México, Dávila se convirtió muy pronto en cuentista, poeta y asistente de Alfonso Reyes. Sus primeros tres libros de cuentos le abrieron las puertas de la escena literaria. Tiempo destrozado, de 1959, Música concreta, de 1961, y Árboles petrificados, de 1977, con el que ganó el premio Javier Villaurrutia. Pero Dávila se mantuvo por voluntad al margen de los cenáculos y las capillas. Su compromiso era con la literatura y con el rigor formal que atestiguan sus cuentos. Obra breve pero intensísima, la de Dávila transmite una desolación arrolladora que mezcla a un tiempo lo sobrenatural, lo terrorífico, lo psicológico y lo doméstico. La locura, la muerte y lo extraño brotan la una del otro en una luz surrealista. Sin embargo, la autora destacaba en 2015 al recibir la Medalla Bellas Artes. No creo en la literatura hecha solo a base de la inteligencia o la pura imaginación. Creo en la literatura vivencial, ya que esto, la vivencia, es lo que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, y hace que perdure en la memoria y en el sentimiento y constituye su fuerza interior y su más exacta belleza. Para los lectores de Amparo Dávila, es evidente que su forma de percibir y transformar la vivencia es la más fantástica de todas. Un prodigio de la región que nos acerca a lo invisible. Para Canal 22, Roberto Frías.